dos de mis amigos y yo fuimos a California y nos alojamos cerca del Six Flags Magic Mountain. Llevamos 9 dosis de ácido en forma de caramelos, unos 3 cuartos de gramo de crack y un poco de DMT, del que mis amigos no me hablaron hasta que fue demasiado tarde. También teníamos una silla de ruedas, una manta grande, una pipa de crack, un mechero, un pequeño bloc de notas con bolígrafo y dinero para las entradas. Antes de esta experiencia, solo había tomado ácido una vez, con 2 caladas. Había probado el crack una vez, alrededor de 1/4 de gramo, y aparte de eso, solo había fumado hierba. Ni siquiera me había subido a una montaña rusa antes de ese día. Todos estábamos de muy buen humor, pero yo estaba nervioso porque era el que tenía menos experiencia con las drogas y con los parques de atracciones. Eso fue el día 1. Día 2. 7 a.m. Nos despertamos. Cada uno tomó 3 hits de ácido y comió una pequeña comida de hotel. Cargamos la pipa de crack y nos fuimos al parque. 7:28 a.m. Llegamos al Six Flags y empezamos a hacer la cola. Empiezo a sentirme nervioso, pero mis amigos aún no sienten nada. 7:46 a.m. Por fin llegamos al principio de la cola y el ácido empieza a hacer efecto en todos nosotros. Los efectos visuales comienzan más o menos al mismo tiempo que entramos en el parque. 8:02 a.m. Llegamos a la montaña rusa de Superman y empezamos a esperar. La gente nos ofrece adelantarnos en la fila, pero preferimos esperar a que el ácido hiciera efecto un poco más, así que nos quedamos al final de la cola. 8:39 a.m. Llegamos y estamos a 2 personas de estar al frente de toda la fila. Mi amigo me indica que le dé una calada a la pipa de crack. Escondo la pipa bajo la gran manta y le doy una calada enorme. Intento aguantarme, pero mi cabeza empieza a sentirse más grande e incómoda, así que expulso el humo. Me giro para mirar a mis amigos y casi me quedo ciego. Veo luces extremadamente brillantes y los ruidos parecen mezclarse en este gemido aterrador. Empiezo a preguntarme si realmente se trata de la reacción del crack con el ácido, pero no consigo mantener el hilo de mis pensamientos. 8:42 a.m. Nos dicen que podemos subir a la atracción. Mis amigos tienen que arrastrarme hasta la atracción porque me agarro a la silla de ruedas como si mi vida dependiera de ello. Sigo entrando y saliendo de la realidad preguntándome dónde estoy. Empieza el juego. 8:43. Pierdo el control. Me siento como si fuera a 15.000 kilómetros por hora por el vacío. Empiezo a gritar y a llorar. Todos mis músculos se tensan y sudo como un loco. Llegamos a la cima y empiezo a llorar. Rodamos hacia abajo y esperamos a bajar de la atracción. 8:46. Mis amigos me suben rápidamente a la silla de ruedas y me empujan lejos de la multitud. Miro hacia abajo y me doy cuenta de que me he mojado los pantalones y me he vomitado encima, cosa que ni siquiera recuerdo haber hecho. Todavía tengo la cara bañada en sudor y lágrimas. Mis amigos intentan calmarme, me dan un refresco y me dicen que todo irá bien. 8:55. Mis amigos me dicen que han mezclado DMT con el crack. Pregunté qué era, me dijeron que era veneno de sapo y me lo explicaron. Este tipo de DMT es el DMT llamado 5-MeO-DMT. Tuvieron que repetir muchas cosas porque sus voces estaban distorsionadas y tuve que escuchar las cosas 2 o 3 veces para entenderlas. 9 a.m. Me siento mejor porque noto que el efecto del DMT está desapareciendo. El ácido sigue corriendo fuerte y todavía me siento sucio de los fluidos corporales. Veo una multitud de gente
y creo que se ríen y me señalan. Empiezan a acercarse y les digo a mis amigos que eviten la multitud. Me miran y me dicen que en realidad se estaban alejando. 9:12 a.m. Mis amigos siguen hablando conmigo y les pregunto qué hacer con mi ropa. Me dicen, esto puede pasar, estamos preparados. Me dijeron que tenían ropa de repuesto que nos cabía a todos debajo de la silla de ruedas. Les doy las gracias y me siento mucho más feliz. 9:20 a.m. Nos dirigimos a un lugar donde nadie puede vernos. Me pongo de pie y llevo la ropa a un cuarto de baño, con la esperanza de que no hubiera nadie. Solo había una persona, y me miró, pero no dijo nada sobre el vómito o el pis. Me meto rápidamente en una cabina y empiezo a desvestirme. Después de lo que parecen ser 4 horas, por fin me pongo toda la ropa y me reúno con mis amigos. 9:35 a.m. Les pregunto a mis amigos cuánto he tardado y me dicen 15 minutos. Pongo la ropa sucia y la manta debajo de la silla de ruedas. Miro la cara de uno de mis amigos y me quedo mirándole. Sus pecas saltaban de su cabeza. Luego su cara se derrite, se convierte en píxeles y otras cosas raras que no entiendo. Me dice, tené cuidado, amigo. Tenés las pupilas muy dilatadas. 9:40 a.m. Le pido a mi amigo que se suba a la silla de ruedas. Me dice, vale, no está muy sucia. Caminar me sentó genial. Me disculpé con mis amigos por perder el tiempo vistiéndome y demás, pero me dijeron que no pasaba nada, que sentían haberme dado el 5-MeO-DMT sin permiso. Ahora todos estábamos de un humor en el que sentíamos que teníamos que disculparnos. El resto del día fuimos a algunas atracciones más y mis amigos encontraron lugares para inhalar de la pipa antes de ir en ellas. Cada uno de nosotros fumó una vez de la pipa y cada uno fue en un paseo diferente. Yo no me subí a ninguna montaña rusa más, pero sí a otras atracciones. Mientras esperaba a mis amigos, caminaba por los alrededores intentando evitar a la gente. Estaba muy paranoico. Día 3. Me dolía todo el cuerpo, sobre todo el cuello. Esto se debió probablemente a que tensé los músculos en las montañas rusas. Nunca volveré a subirme a una montaña rusa ni a tomar 5-MeO-DMT. Pero aún así, podría tomar ácido para afrontar mis problemas. Como nota final, no recomiendo tomar drogas en montañas rusas. Hola viajeros, viajeras, gracias por estar aquí una vez más, espero que todos estén bien. Quería recordarles que ahora se pueden unir al canal y ser miembros en el caso de que quieran contenido extra semanal. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo viaje.